Bien, señores, nosotros estamos ¿no? en la parte de unas obras que se vienen ejecutando aquí en lo que es la vía del evitamiento, ¿no? Donde ustedes están apreciando gran parte de lo que se ha avanzado en esta zona y que hoy vamos a apreciar, ¿no? Acá hay un vehículo que está haciendo el transporte correspondiente y los señores directivos de las organizaciones de usuarios nos han considerado, ¿no?, que vengamos a esta zona porque hay dificultades. Vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Estos son los trabajos que se ejecutan en el tema de la vía de evitamiento. Un sifón que han puesto aquí, una zona que han establecido. Vamos a hacer un paneo a esta hora para que ustedes vean el trabajo que se está haciendo, ¿no?, la maquinaria en este sector y la zona de realización. Vamos a conversar con los señores dirigentes que han considerado traernos en esta oportunidad para aquí, para un poco conocer de qué se trata esta problemática, de qué ocurre aquí, ¿no? Acá este es un sector de captación y vamos a ver. Este es un tren. Señor Luis Guzmán, señor Coraquillo, ¿cómo está? Estamos en esta zona. ¿Qué les ha traído en esta oportunidad? Señor Guzmán, pongámonos para este lugar, por favor, póngase para esta zona. ¿Qué está pasando aquí? Por favor, explíquenos. ¿Qué está pasando, señor Guzmán? Sí, mira, estamos aquí en el sector de Ramal 3, a altura del predio del señor More. Donde por acá, esta era una carretera, una vía de acceso, si tú te das cuenta, esta es la vía de acceso que va a todos los sectores hasta el R2, donde sacan sus productos los agricultores. Y aquí se ha construido una alcantarilla donde va a pasar la vía de evitamiento. ¿Ya? ¿Esta es la alcantarilla? Ahí está la alcantarilla, sí, ya es un cerrado. Así. No, el tema acá es que ya lo cortaron acá la vía de acceso que teníamos nosotros. O sea, no sabemos. La salida para sus cultivos. Claro, no sabemos ahora si se va a poner un puente aéreo, qué va a pasar acá, ¿no? Porque yo pensaba que lo iban a acondicionar por otro costado. Pero ahora ha quedado en el centro, mira, de la carretera. Mira, es que esto de acá era más allá, hasta allá no, mira, era cortado. Yo cuando dijeron que lo iban a acondicionar, pero ahora lo han puesto en el centro de la vía, mira. Y ahora, ¿cómo vamos a pasar para el otro sector? No tengo los expedientes acá como es esta carretera, ¿no? Y el canal es grande, es grande, la alcantarilla. Eso sí pasa normal. El tema acá es que lo han hecho en el centro de nuestra... ¿Y la vía no puede cambiarse? Ahora, esta es la única que de años, pues, tantos años tiene acá de inicio, de cuando se hizo todo este lugar. Sí, y no ha encontrado ustedes. Y ahora lo que tengo que ver es conversar con los ingenieros qué va a pasar acá. Si tienen un puente aéreo, bien para nosotros, pero. Claro, cambia el puente aéreo en esta condición. Bien complicado. ¿Para qué? Que no nos van a cortar el pase. No les van. ¿Cuántos usuarios estarían por acá? Este de acá se va hasta el R2, pues, todo el sector. Que las máquinas de los tractores, las cosechadoras, son las que caminan por acá, pues. Y incluso todos los carros que van a sacar los productos de la zona. Ya, en este lugar. Pero, don Luis, díganos, ¿y por qué ahora advierten esto? ¿Por qué no antes? Mira, ya, nosotros cuando hemos hecho un acta con la empresa, ¿qué pasa acá? Ahora ya cambiaron empresas. La primera empresa que vino liberó los terrenos y trabajó unos arreglos en los canales. Vino otra empresa ya haciendo los trazos. Ya con esa empresa hicimos un acta donde colocaron algunos tubos donde habían afectado. La otra empresa que ha construido todas las alcantarillas es otra empresa. Otra empresa. Esa empresa hicimos un acta que tenían que acondicionarlos y para que no nos afecten a nosotros, ¿no? E incluso este canal era más pequeñito. Porque el cabo que trae es poco, ¿no? Claro, pero claro. Nosotros pedimos que sea más grande porque no se vaya a obstruir. Claro. Y lo han hecho, ¿no? Lo han hecho, de uno por uno lo han hecho. Claro. ¿Ya? Pero ahora ya me di cuenta que nos has perjudicado con la vía de acceso. Este es el camino, ¿no? Avance, por favor. Claro, este es el camino que se va. Por acá sacan a todos. Y mira, los productos, ¿no? Los productos, las cosechas. Claro, y es más, cuando viene el río La Cramarca, esta es la que da vida a todo el sector, pues. Ah, cuando
cuando esto es la que es como un ente auxiliar para una para todo energía, para esta se va hasta Chimbote, ve. Entonces mira, si te das cuenta, mira dónde está, ve, dónde ha quedado, ve. A ver, hacer el reclamo correspondiente para ver qué se va a poner acá, si se va a poner un puente aéreo, ¿no? Porque la Panamericana es cerrado. Claro. O sea, nosotros no podemos entrar por acá y entrar al Lobo o voltear al otro lado. No podrían hacerlo. Porque por acá, en el centro, es un bien cerrado. Claro. Y mira, si te das cuenta, mira cómo queda, ve. Pero eso es por lógica, señor Luis. Que eso no debe y nosotros le habíamos dicho que los habíamos sugerido que lo ponga al otro lado para que cuando ya empata al canal, porque este canal pasaba de frente derecho, y ahora el problema es nuestra vía de acceso. Ahora tengo más usuarios en el otro sector donde están. ¿De qué sector a qué sector interrumpe? Esta es la ruta que se va, llega hasta Los Patos por acá. Y llega 23 de octubre, Tupac Amaru, por acá este sector, y se va a Tangay y también sale por acá. O sea, afecta a todos los agricultores, diríamos. Es que la maquinaria, los que pasamos con nuestros productos por acá pasa bastante. Los tractores, ¿no? ¿Por dónde van a ir a dar vuelta? Los productos que sacan nuestros productos. Es un poco complicado. Pero esta obra sigue avanzando. En Santa se dijo que se iba a paralizar, hasta la fecha no se ha paralizado. Ayer me avisaron el presidente del comité. Que lo han terminado, en verdad que yo no me he percatado esto, e incluso otras obras, los entubados que se vean allá, eso lo había puesto la primera empresa, mira, ya lo sacaron, ya lo cambiaron, y ahora no sé qué estaba pasando, esto es un tema complicado. Tienen más usuarios, creo que se van a ver afectados. Sí, son, ¿no?, los que son del sector, los que han sido afectados por acá por el tema de la vía, ¿no? De la vía de acceso. Sí. En serio, bueno, ¿qué llamado usted? ¿A quién? Mira, aquí tenemos que trabajar con la Junta, con la Autoridad Local de Agua, con la Defensoría del Pueblo, porque esto de aquí, y si hay algo que irregular, tendremos que hacer la denuncia ante la Fiscalía, porque no pueden... Es la libertad de tránsito. De tránsito, espacio, sí. ¿No? Es un hecho delictuoso que está sucediendo, o pueden dar espacio para que se vayan por otro lado. Ya no hay, porque son propiedad privada. Bien. Gracias, don Luis. Vamos a continuar. Aquí hay más hermanos agricultores, usuarios, que van llegando a esta zona, sí. Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Oiga, increíble lo que acabo de ver. ¿Cómo está usted? Dígame, ¿usted está en la zona acá, vive? Sí, vivo. ¿Me da su nombre completo? Jesús Felipe Mores Ponte. Ya estamos reclamando sobre el caso de la obra, cómo está quedando nuestra carretera central, la principal, donde sacamos nuestro producto. ¿Ya? Según los ingenieros dicen que esto va a quedar acá, pero tira del nivel de la carretera, ¿a dónde van a quedar los carros acá? No vamos a poder pasar. No hay forma, claro. Estoy apreciando. Y hay otra también que están dejando las tomas ya inestables, o sea, no se puede hacer un riego normal, ¿no? Que está afectando a los agricultores. Por ejemplo, hay un caso allá de los Estradas, ya, que estaban poniendo un tubo provisional y vino un ingeniero diciendo que no estaba en el acta, que lo saquen el tubo. Ya. Ya, yo creo que ese fue cuando vinieron la primera vez acá a hacer los planos, no sé qué, hacer si había algo que hacer con puertas o como puentes. Señor, de repente no pudo venir y no lo están considerando para el agua. Ya, oiga, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ustedes no han hecho actos previos para evitar que esto ocurra y no estemos en esta complicación? La verdad, acá la verdad se están peloteando las empresas. Dice que hay tres empresas hasta ahorita que están tomando el trabajo acá, las obras. Ya. Entonces se pelotea, no, la empresa que agarró nos dejó el perfil, que esto ya nos dejó así, que nosotros nada más venimos a hacer lo que tenemos el perfil hecho, acabar la obra. Pero no es así, nos están brigando. Por ejemplo, esta sequía que ve acá es directa, recta, pero ellos lo están desviando por acá. Claro. ¿No? Y tremendo, y al desviar nos están haciendo un perfil grande con la entrada de nuestra carretera para sacar nuestro producto de primera necesidad. Para retirar nosotros mismos, para viajar a la ciudad, no podemos. Miren los malabares que tiene que hacer ese carro, ¿no? Mire, pasar por ahí, estar en esa posición. O sea, eso es la preocupación. Esta es nuestra preocupación, nuestro reclamo, y reclamamos, ¿no?, antes que se concrete más, que modifique su obra. Para nosotros está muy mal su trabajo. Claro, claro. En verdad. Bien, señor, usted también, muy buenos días. ¿Cómo está? Sí. ¿Preocupado con esto? Por supuesto que nos afecta lo que es la distribución del agua. O sea, el discurrir del agua no tiene el nivel idóneo que debe sentirse. Lo que se va a acumular en los predios. Se va a acumular en la entrada y otras en la salida, arenamiento va a haber. Y en lugar de va a haber un normal abastecimiento de agua, se va a tapar los tubos que están haciendo.
O sea, al arenarse adelante, claro, tapa el tubo, ya no pasa el agua. Claro, entonces, claro, ese aspecto tienen que ver la empresa que está haciendo. A nosotros no nos interesa si lo hagan curva, lo hagan chueco, lo que sea. Ya. Mientras no afecten el terreno, no pasa nada. Claro. Pero lo que importa es la distribución del agua, que no tenga problemas después. ¿Y ustedes advierten que sí puede tener problemas? Por supuesto, así como lo estoy viendo, ¿ya? Me parece, a no ser que sea una disposición técnica de la empresa que está haciendo. Ya, mire, nosotros estamos en este ángulo y la carretera se ha cortado. ¿Esto se puede superar? ¿Cómo y de qué manera? Mire, ¿cómo van a pasar por encima? ¿Esto es utilizable o no es utilizable esa vía? Desde el momento que hay un ingreso acá con una valla ahí de entrada. Improbable, ¿no? Lo tapa todo lo que es la carretera directa. Ya. Tendrían que ser un óvalo acá, no sé, de repente han promediado un óvalo. Visto un óvalo. Claro. Que podría solucionar. Sí, entonces nosotros no sabemos eso, pero queremos saber si en qué modo va a quedar para que no afecte a los usuarios, pues en este caso. Claro, a los usuarios, ¿no? Porque nosotros, como dice, hemos dispuesto la venta para el bien común de todos, claro, para que claro, haya un adelanto. No se vean afectados tampoco. Pero que tampoco nos veamos afectados, por supuesto. Todo dentro de la ley, no hay ningún problema para nosotros. Claro, claro. Pero que no afecte, pues en la forma futura, ¿no? Que no claro. afecte. ¿Qué llamado entonces? Que esto resuelvan, que atiendan, que les den respuestas a ustedes. Nosotros queremos tener la voz de reclamar, pues, ¿no? Lo necesario que debe hacerse. Ya. Y que ellos tomen las maneras como lo van a hacer, pero que no afecte, que quede conforme. ¿Me digo su nombre, por favor? Jesús León Palacios. Bien, un usuario también. Usuario de esta zona, ¿no? Sí, sí. Permítame. Bien, señor Coraquío, preocupados ustedes como usuarios, dirigentes también, en esta oportunidad, porque realmente, mire, nosotros no conocemos mucho de esto de estructuras. Hoy una vía de evitamiento, que si bien es importante, pero que a ustedes les va a perjudicar, ¿no? Por la vía de acceso. Probablemente hasta con el agua. ¿Qué piensa, señor Coraquío? No, mira, ¿estás? ¿Qué tal? Buenos días. En este caso, la empresa está haciendo lo que quiere, porque en realidad primero dijeron que le estaban haciendo la alcantarilla a un lado y le iban a poner como estaba recto, ¿no? Ya. Pero lamentablemente, mira, ya que terminaron y ya, lamentablemente lo van a dejar sin pase a la gente que pasa a Clemencia, a Pampadura, todos los que pasan para arriba. No, está mal lo que está haciendo la empresa, hay mucha curva. Ya está hecho, lo único que la solución es conversar con la empresa y que la alcantarilla se amplíe un poco más para no anular la vía de acceso de acá de los agricultores, ¿no? Pero usted considera, por experiencia del campo y de las construcciones, ¿podría hacerse qué camino o un óvalo aquí o qué cree que deba ocurrir? No, acá tiene que ser una alcantarilla más prolongada como para que no interrumpa el pase. Ah, una alcantarilla más amplia. Claro, ¿no? Más amplia, como para que no anule la carretera principal. Y ustedes sigan pasando. ¿No? Y lo último, que la empresa viene y hace lo que quiere, porque en realidad primero, antes de hacer estos trabajos, tiene que consultar con los agricultores o con los dirigentes de cada sector para que así no haya problemas. Pero vienen, hacen lo que quieren, dicen que su expediente está así, sin consultar con los agricultores, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? No, no es correcto. Toda obra se viene y se consulta primero con los agricultores, porque nosotros como agricultores somos los afectados. La empresa agarra, termina su obra y se va. ¿Quién se queda acá? Nosotros con el problema. Y para darle solución después, ¿cómo hacerlo? ¿No? Claro, ¿cómo hacerlo? Si no tenemos dinero suficiente como para poder mejorar algo de lo que ya lo han valorado, hecho, ¿no? Claro. O sea, no tendrían ni el presupuesto ni el recurso y estarían impedidos ya de hacer eso. Eso sí, no hay, acá en la comisión no tiene recursos para hacer esta clase de trabajos. Lamentablemente, como digo, la empresa viene, hace lo que quiere, pero está mala y tenemos que rectificarlo antes que la empresa termine su trabajo. Bueno, aquí nos toca actuar para evitar que la lesión sea mayor. ¿Quién? ¿Comisión? ¿Junta? ¿Quiénes? Todos unidos, comité, comisión y junta, ¿no? ¿Y los agricultores? Y los agricultores, claro, todos en conjunto. ¿Hoy han venido solo una preventiva? ¿Van a hacer algunas acciones? ¿Qué prevé, señor? Sí, ya, nosotros como comisión vamos a tener que reunirnos y ver qué solución le damos, ¿no? Cómo conversamos con la empresa, porque en realidad tiene que haber solución. Porque no, como te digo, no tienen que dejarle sin pase a la gente que trafica todos los días para acá con su pan llevar, ¿no? Es una entrada principal. Claro, ¿y desde cuándo han advertido ustedes esto? ¿Desde cuándo han advertido ustedes esto? Mire, ahí estamos, ¿no? Permítame, señor Coraquillo, permítame, gracias. Mire, acá hay una dificultad ya que estamos apreciando. Mire, esa es la realidad. Y precisamente acaba de llegar un hecho serio y espero que nos acompañen en lo que va. Esta es la vía de evitamiento, este es el tramo total, ¿no? Y este es un camión que tiene que hacer malabares para pasar por esta vía. Vamos a tratar de llegar, ¿no? Están tratando, esto es el problema que se va a acarrear, ¿no? Mire, ahí está la dificultad. Los han dejado sin camino, ¿no?
Hay un hoy sí están en serios problemas ellos. Mire, están haciendo esto es lo que se quiere evitar al haber cerrado un camino. Mire, no puede pasar un vehículo con normalidad. Ellos sacan carga, mire lo que tienen que hacer para evitar caer a los vacíos. Señor, ¿cómo está? Es un serio problema. Buenos días, ¿cómo está? Mire usted. ¿Cómo está, caballero? Bien, bien, sí, compártanlo. ¿Qué está pasando aquí? O sea, no pueden pasar, ¿no? No puede pasar porque este cartero así venía, recto venía. Ya. Ahora, ayer nomás la empresa lo ha hecho así, pero mire, encimita nomás, encima del tubo nomás está. A ver, ¿cómo van a pasar? Es un peligro para su vehículo. Sí, ¿cómo exactamente. Pasan para sacar carga, cómo estamos hacer? Ahora. Eso, ahí estamos abriendo ahorita. Haciendo todo esto para poder pasar y no caiga el carro al... Sí, a exactamente, ese. ¿No? Ayer nomás la empresa lo hizo así. Ya. ¿Ellos pusieron ese tubo, esos sacos? No, él mismo lo pusieron, sí. Ayer lo pusieron, saco. Y ahorita, no sé cómo vamos a dar. Aquí está peligro, pues, mira. Hay un peligro, se hunde y ustedes van a perder, van a hacer. Oye, exacto. Está mal esto, ¿no? No debieron haber dañado la pista. Exactamente, sí. Eso es lo que estamos reclamando nosotros. Bien, ahorita. Gracias. Bien, vamos a ver qué van a hacer. Mire, ustedes son testigos. ¿Cómo va a hacer el conductor para, con riesgo, poder pasar? Mire, esta es la realidad. Esto es lo que tenemos aquí en estos instantes. Mire, un vehículo que ha llegado a esta zona. No, lo llamo un momento, por favor, ¿no? Van a ver si exponiendo un riesgo, ¿no? Ahí está, mire, esto es lo que quieren evitar los hermanos agricultores, ¿no? Un vehículo que va a tener que pasar en esta zona y van a poder, ¿no? Establecer formas, esta es la vía Evitamiento, esta es la avenida principal, estos son los trabajos que se vienen ejecutando, ¿no? Y aquí está el camión ya con la dificultad de poder pasar a esta zona. Ahí está haciendo malabares, esto es el hecho, ¿no? Está guiándole para que no se vaya a caer el camión. ¿Ya? Sí, está haciendo la... ¿no? Para que puedan ver ustedes, visualizar. Mire lo que tiene que hacer para pasar el camión. Ya con cuidado, seguro ya no va a tener mayor problema. Logró pasar. Ya. Oiga, todo un peligro, ¿no? Sí, todo un peligro, ¿no? Esto tienen que arreglarlo, ¿no? ¿Usted va a sacar su producto? Sí, ¿dónde sí, va? Está llevando sus choclos, ¿no? Sí, choclo, todo tengo para sacarlo. Todo para sacar y ya hay un peligro ahí ya. Ya, mira, lo ha hundido. Lo ha hundido, acelera, el tubo, lo hundió al tubo. No, ya, mira, ya lo ha añatado el tubo, ya. Ya lo hundió al tubo, ya. Es un peligro, caballero, ¿no? Con tu carga. Carro, venga por otro lado. Claro, que ve otra forma, ¿no? Porque es un peligro. Lo hundió, miren, ahí ustedes ven. Ahí ustedes ven, mire, ahí está. Ese es el... Usted es usuario, usted es agricultor acá. Sí,